Muy bien, el tema para el día de hoy es transferencia de calor. Muy bien, vamos a iniciar. Estamos en la clase número 2 del tercer bimestre y la fecha del día de hoy solo aparece cero, pero estamos 3 de junio del 2021. Y vamos a iniciar con este tema. Para aquellos que ya pudieron visualizar el tema en la guía número 3, trata sobre transferencia de calor. Muy bien, vamos a tener acá una definición de lo que es transferencia de calor. Y esta se produce siempre que exista un gradiente térmico en un sistema o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Esto quiere decir que si tenemos dos objetos con diferentes niveles de temperatura, va a suceder esta transferencia. Vamos a ver otra definición de este lado. Bueno, acá tenemos una imagen. En el tema que es transferencia de calor, que es nuestro tema general, vamos a abarcar tres tipos de transferencias: convección, conducción y radiación. Tenemos en nuestra primera imagen que es una olla que está sobre una flama y tenemos contenida dentro de él agua. Lo que va a pasar acá es que va a absorber la energía, como lo ven acá. Muy bien, lo que va a pasar acá es que en las zonas más profundas que esté más cerca del calor o directo del calor, la energía se va a ir transformando. Acá las partículas se van a ir aumentando y se van a elevar hasta la superficie, mientras que las que no adquieran esta transferencia de calor se van a ir hasta la parte inferior de la olla y van a repetir el mismo procedimiento. De esta manera nosotros vemos que estas partículas van a ir adoptando o transfiriendo del calor al agua. Entonces vemos que un medio acá es la olla o el recipiente que se utilice. Y acá tenemos una pequeña definición debajo de esta imagen. También tenemos lo que es la conducción, que esta ocurre en sólidos y las partículas en las zonas más calientes absorben calor y lo transmiten directamente a las partículas adyacentes. Básicamente esta, que es conducción, no se toma en cuenta como transferencia, porque no se está, no hay una, permítanme. Muy bien, si tienen alguna duda, por favor me pueden levantar la mano. Estaba revisando aquí el chat para los que... No voy a calificar apuntes, chicos. Si quieren pueden tomar nota acá. A veces pido apuntes, pero es para la asistencia. Pero la asistencia ya la escribieron acá. Muy bien, entonces, este tipo de conducción que se encuentra entre la transferencia de calor no siempre va a ser tomada en cuenta como un proceso donde se transfiere o se cede o adquiere energía. Tenemos también lo que es la radiación, donde los cuerpos calientes emiten ondas electromagnéticas que otros cuerpos absorben. La energía de las ondas absorbidas se transforman en calor y recibimos calor del sol por radiación. Muy bien. Entonces, acá podemos transformar el tipo de energía que lo que es la radiación a través del sol y convertirla, transformarla y tener una transferencia. También tenemos acá, voy a mover esto, que la transferencia de calor es el proceso físico de propagación del calor en distintos medios. Entonces, como ven acá, podemos ver que tenemos una vivienda y a través de la radiación o de los rayos del sol
podemos tener una transferencia de calor. Y acá tenemos un recipiente. Entonces podemos tener distintos medios para realizar este tipo de transferencia. También tenemos que la subdisciplina de la física que estudia estos procesos se le llama a su vez termodinámica. Muy bien. Vamos a entrar específicamente, voy a minimizar acá mi pantalla para no ocupar espacio. Tenemos acá lo que es la conducción, que es el único tema que vamos a ver hasta hoy. Porque los otros dos temas son un poquito más, hay que trabajarlos, entonces solo vamos a ver hoy conducción. Tenemos acá un ejemplo. Este ejemplo nos dice de la siguiente manera. Un horno de ladrillos tiene una pared exterior que tiene 6 centímetros de ancho. La superficie interior tiene una temperatura de 150 grados centígrados y el interior tiene 30 grados centígrados. ¿Cuánto calor se pierde a través de un área de un metro cuadrado durante una hora? Muy bien, para ello vamos a unir todos los datos, como siempre lo hacemos, para llevar un orden y no nos confundamos después. Y vamos a ver acá lo que son los datos. Primero nos dicen que tenemos un horno y que tiene una pared exterior de 6 centímetros de ancho. Esto sería la longitud. Vean, longitud. Pero recuerden que utilizamos nuestras medidas en el sistema internacional. ¿Cuál sería nuestra medida o nuestra dimensional utilizando el sistema internacional? Chicos, ¿alguien que me pueda decir? Para longitud. ¿Cuál es nuestra dimensional? Muy bien. Vamos a tener metros en nuestro sistema internacional. Por lo tanto, tenemos que convertir estos 6 centímetros a metros. También tenemos que la superficie interior tiene una temperatura de 150 grados Celsius. Acá quiero que tomen en cuenta este aspecto. Vamos a utilizar los grados Celsius como la misma cantidad igual en Kelvin. Entonces, si tenemos 150 grados Celsius, también van a ser equivalentes a 150 grados Kelvin. Nuestro sistema internacional de medidas nos dice que vamos a utilizar Kelvin para resolver o sustituir nuestros valores en una ecuación. Por lo tanto, vamos, si tenemos acá un cambio de temperatura, acá tenemos 150 y vamos a tener un cambio porque en el interior tenemos 30 grados centígrados, por lo tanto realizamos la resta y en total nos quedarían 120 grados centígrados, que esto sería equivalente a 120 grados Kelvin. Si nos dieran en un dado caso grados Fahrenheit, lo convertimos a Celsius y este resultado también va a ser equivalente a grados Kelvin. Si tienen alguna duda con ese, lo de la temperatura, me pueden preguntar. Muy bien. Y acá tenemos cuánto calor se pierde a través de un área. El área también vamos a utilizarlo en metros. Si nos dan un área en kilómetros o en centímetros, tenemos que realizar la conversión para que esté en nuestro sistema internacional de medidas. Y tenemos el último dato que es el tiempo y nos dice que está durante una hora. Muy bien, acá tenemos el área que es uno, acá me confundí, disculpen, se los voy a cambiar. El área acá es de un metro. Recuerden que ese metro es cuadrado, tienen que agregarle el número 2 aquí en la parte superior. De esta manera, un metro cuadrado. Yo coloqué aquí el punto, pero era la M. Muy bien, un metro cuadrado. El siguiente dato, tenemos aquí la longitud. Si se dan cuenta, aquí lo convertimos. Pero vean, ¿está bien la conversión acá de longitud? ¿Alguien me puede decir si está bien de 6 centímetros
convertirlo a metro, ¿está bien la conversión? No, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en la conversión es dividir 60, perdón, 6 dividido 100 y nos va a dar un resultado de 0.6. Y acá lo tenemos, 0.6. Acá, si ustedes visualizan su guía, les va a aparecer estos datos, pero lo vamos a cambiar. Lo que pasa es que estoy utilizando este libro por si alguno lo llegara a tener. Acá hay varios ejercicios sobre el tema y pueden ustedes visualizarlo. Y hay más contenido sobre el tema que abarcamos. Pero hubo un error, estaba revisando yo el libro cuando iniciamos la clase, que esta conversión estaba mal, pero el resultado es igual a 0.6 metros. Muy bien. Entonces, luego seguimos con el siguiente dato. Y que tenemos una hora. Esta hora tenemos que convertirla a segundos. Por lo tanto, vamos a ver que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, realizamos la multiplicación y 60 por 60 nos da un resultado de 3.600 segundos. Entonces, acá estoy haciendo conversiones con los datos que voy a utilizar. Seguimos con el cambio de temperatura. Recuerden que este símbolo, que significa, ¿qué significa este símbolo? ¿O qué nombre tiene? ¿Alguien que me pueda decir? Delta, señor. Muy bien, gracias, Gabriel. Delta de tiempo, que significa un cambio o una diferencia, perdón, entre la temperatura. Entonces, vamos a colocar aquí el dato de nuestra temperatura de la pared, que es en el exterior. Y vamos a colocar el dato de la temperatura que tiene en el interior, que es 150 grados Celsius menos 30 grados. Nos daría un resultado de 120 grados Celsius, pero recuerden que acá en esta temperatura o en este tema específicamente, vamos a tener que es equivalente 120 grados Celsius con los grados Kelvin. Por lo tanto, yo coloqué acá 120 grados Kelvin. Vamos a utilizar esta fórmula, donde aquí vemos la H y en esta ecuación la H representa la razón con la que se transfiere el calor. Muy bien, entonces acá tengo H, pero si ustedes quieren pueden omitirla para no confundirse. Tenemos H, que es la razón, y esto es igual a la Q dividido T. ¿Alguien me puede decir qué es la Q? Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Qué significa? Por favor. Muy bien, la Q representa la cantidad de calor. La T, ¿qué significa la T? Cuando tenemos T mayúscula, vamos a utilizarla como tiempo. Lo vamos a escribir acá. Q, para que no se les olvide, es igual a la cantidad de calor. Muy bien, Q cantidad de calor. Vamos a tener T mayúscula, que es igual a el tiempo. Recuerden que la T minúscula es temperatura. Luego tenemos la K. ¿Cuál sería la K? ¿Alguien me puede decir qué significa K? Vamos a tener nuestro coeficiente. Que esto va a depender siempre del tipo de material que utilicemos. Recuerden que anteriormente estábamos trabajando coeficiente lineal. Entonces, teníamos un dato específico para un determinado elemento, como el hierro, teníamos cuál era su coeficiente de dilatación. Entonces aquí vamos a tener nuestro coeficiente, que va a ser el dato que utilicemos siempre. Ay, muy bien. Vamos a tener también la letra A. ¿Quién me puede decir qué significa la letra A?
La letra A significa el área. Y acá tenemos delta T, que es el cambio de temperatura, dividido L, que es la longitud. Muy bien, vamos a despejar acá la Q porque nos dice cuánto calor se pierde. Entonces, acá estamos viendo que Q es la cantidad de calor, por lo tanto, despejamos Q. Si nos damos cuenta, la T de tiempo que está acá dividiendo, lo que va a hacer es... Si está dividiendo de la en la parte izquierda, va a pasar a la parte derecha a multiplicar. Por lo tanto, nos quedaría K por área por tiempo por el cambio de temperatura dividido longitud. Entonces, lo tendríamos de la siguiente manera. Acá está. Esto es muy importante que ustedes lo copien para que cuando resuelvan sus ejercicios no se confundan. Entonces tenemos la cantidad de calor igual a nuestro coeficiente del material o el elemento que vayamos a utilizar, multiplicado por el área, multiplicado por el tiempo. Esto también multiplica a la división que hay entre el cambio de temperatura entre longitud. Voy a utilizar esta tabla donde me muestra cuál es la conductividad o el coeficiente de nuestro material y los valores que tienen. Podemos utilizar nuestros valores dependiendo del dato que nos den. Entonces, acá vamos a utilizar el material que es el ladrillo. ¿Alguien me puede decir cuál es el dato del ladrillo? Vamos a utilizar la primera columna en datos. 0.7. Gracias, 0.7. Utilizamos esta primera columna porque estamos, estos símbolos, estas letras nos indica que estamos utilizando watts dividido metros por Kelvin. Recuerden que estamos utilizando metros, estamos utilizando la temperatura de Kelvin, por lo tanto utilizamos esta primera casilla. Si nos pidieran un ejercicio que habla de calorías, que habla de grados Celsius, de la masa y del segundo, utilizamos este tipo de datos. Y así sucesivamente, si nos piden pies, aquí la altura, grados Fahrenheit, entonces vamos a ir utilizando según los datos que nos den. Si ustedes tuvieran alguna duda de qué dato utilizar, me pueden preguntar. Por lo tanto, seguimos acá en ladrillo, que es 0.7. Entonces, venimos a nuestra ecuación, la copiamos, que es Q igual a K. Acá lo vamos a tener. Q es igual a K por A por T dividido delta T, no por A, delta T dividido L. Acá está. Vamos a sustituir los datos. De este lado yo voy a tener la K. Recuerden que vimos el dato en nuestra tabla y nos dice que K es igual a 0.7 y voy a colocar las dimensionales que tenemos en la parte de arriba. Si acá tengo yo W dividido M por K, lo copio. W dividido M por K. El siguiente dato nos pide el área. Recordemos que acá tenemos nuestros datos y el área es igual a 1 m². Por lo tanto, lo copio acá, 1 m². El tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo? Acá realizamos la conversión y son 3.600 segundos. Lo copio de esta manera. Y voy a tener el cambio en temperatura, que era 120 Kelvin. Entonces copio el cambio de temperatura. Puedo dividir por aparte con la longitud y la temperatura, pero también es factible dividir todos estos datos entre la longitud. Nos va a dar el mismo resultado. Entonces pueden hacerlo por separado o pueden hacerlo todo junto. Recuerden que la longitud es igual a 0.6 metros. Muy bien, acá tengo yo el dato que era incorrecto. Vamos a colocarlo acá. 0.6 metros. Muy bien, realicemos esa división, por favor. ¿Cuánto nos quedaría de resultado? Vamos a multiplicar 0.7 por 1 por 3.600 segundos por 120 y vamos a dividirlo entre 0.6 metros. Esto lo vamos a tapar acá.
Entonces, ¿cuál sería mi resultado en la cantidad de calor que se pierde? ¿Alguien que me dé el resultado, por favor? Señor. ¿Sí? El resultado que me dio fue de 500, o no, 504, 500 mil y algo ahí. Ah, muy no bien. ¿Cuántos ceros le dio? Tres ceros, 504, tres ceros. Muy bien. De esta manera, 504,000. Sí, señor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cantidad de calor, muchas gracias. Si alguien le da un resultado distinto, por favor, me avisa. Cuando hablamos de calor, recuerden que tenemos una dimensional que utilizamos. ¿Alguien se recuerda cuál es esa dimensional? ¿No? ¿Nadie se recuerda? Muy bien. La dimensional que vamos a utilizar en calor va a ser joules o julios, como ustedes lo quieran pronunciar, pero se identifica con la letra inicial mayúscula de J. Entonces, acá tenemos nuestro resultado de la cantidad de calor que se pierde a través de un área de 1 metro cuadrado durante una hora. ¿Tienen alguna duda? Señor, dígame. Sobre la temperatura, solo se tiene que intercambiar las letras y poner la K al final, después sí. No poner los... Viera, le voy a comentar. Acá tengo un dato, porque sí se me hacía bastante raro, y nos dice, porque yo estaba haciendo la conversión, pero en este tipo de temas, en que es conducción, nos indica que la temperatura en Celsius va a ser la misma o equivalente a la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, yo lo único que hice fue cambiarlo. Entonces, si era 120 grados Celsius, ya solo quité su escala de temperatura y coloqué la de Kelvin. Ahora, si tuviéramos Fahrenheit, la convertimos a Celsius y nos va a dar el mismo resultado en Kelvin. Vamos a utilizar eso para no confundirnos. Pues ya no lo encuentro. Pero vamos a trabajarlo así. Muy bien, acá tengo y nos dice que es importante distinguir que el joule o el joule por segundo es una potencia en watts. Y los intervalos de temperatura, Kelvin y Celsius, son iguales. Entonces, de ahí está fundamentado lo que les estaba comentando, que está acá en nuestro libro de físico-química. Por lo tanto, en la temperatura sí vamos a utilizar el mismo dato en Celsius y en Kelvin. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Muy bien. Vamos a utilizar nuestro cuaderno, por favor. Le escribimos nuestro nombre completo. Y vamos a realizar, no voy a borrar. Vamos a realizar la tarea juntos. Tenemos la tarea que dice de la siguiente manera: resuelva el siguiente problema. Acá tengo. Muy bien, el problema dice de esta manera: un bloque de cobre tiene una sección transversal de 20 centímetros cuadrados y una longitud de 50 centímetros. El extremo izquierdo se mantiene a 0 grados centígrados y el extremo derecho a 100 grados centígrados. ¿Cuál es la rapidez del flujo de calor en watts? Muy bien, entonces acá vamos a analizar primero nuestros datos. El primer dato que nos dan es el área que tiene nuestro bloque, que son 20 centímetros cuadrados. Recuerden que acá tenemos que hacer una conversión porque vamos a manejar y a trabajar metros al cuadrado.
Muy bien, voy a realizar de este lado mi conversión. Acá tengo 20 centímetros cuadrados. Muy bien. Estos 20 centímetros nos indican que vamos a multiplicar o vamos a dividir con los metros. Recuerden que un metro cuadrado, ¿a cuántos centímetros cuadrados equivale? ¿Alguien que me pueda decir un metro cuadrado cuántos centímetros equivale? A 10.000, señor. Perfecto, a 10.000. Gracias. Entonces, vamos a colocarlo de esta manera. Acá tengo 10.000 centímetros cuadrados. Realizamos la conversión y ¿cuál es el resultado que nos da? Vamos a multiplicar 20 por 1 y lo vamos a dividir entre 10.000. Acá lo que vamos a hacer es anular esto, centímetro con centímetro. Y solo nos va a quedar el resultado acá. ¿Cuál sería mi resultado? 20 dividido 10.000. ¿Nos da este resultado? ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Qué dice? Señor, Dígame. sí. Era 20 dividido en 10.000, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto nos da de resultado? A mí me dio 2 por 10 a la menos 3. Ah, muy bien. Como ahí le dio decimal, le dio, perdón, en notación científica, ¿puede configurar su calculadora para que le den normal? ¿Y cuál sería ese método? Presiona Shift 2 veces. ¿Dos veces? Luego presiona el número 3. Luego presiona el número 2. Ya me perdí, señor. ¿Tiene que ser con el resultado que me dio? Sí, con el resultado que le dio. Ah, caray. Permítame nuevamente para Muy bien. re Alguien hacer que el le ha dado resumen. un resultado distinto al mío, yo solo lo estoy haciendo al ojo. Pero aquí el Señor, compañero. Dígame. a mí me tiró 0.002. De esta manera. Sí. Muy bien. Entonces, creo que esta es la correcta porque su compañero también dijo por 10 a la menos 3. Recuerden que cuando estamos trabajando notación, nuestra notación, siempre vamos a utilizar el exponente que tengamos para la cantidad de ceros. Él nos dijo, dígame, Gabriel, ¿ya pudo? Después de presionar 3, señor, ¿qué sigue? Igual. Presiona 3 y luego 2. ¿2? Sí. Caray. ¿No le dio? No, señor. Qué raro. Bueno, podemos ver eso después. Entonces, Está bien. ¿algún compañero que le dé un resultado distinto? A mí me dio 0.002, señor. Ah, muy bien. Entonces ya coincidimos. ¿Es nuestra respuesta correcta? Ya lo borré todo. Bueno, es el 0.002 metros. Muy bien, a continuación vamos a ir viendo este dato. Entonces tengo acá 0.02. Acá está, vean. Ay, sí lo tenía correcto, pero ahorita me confundí yo. 20 centímetros al cuadrado es igual a 0.02 metros cuadrados. Muy bien. La longitud que nos dan es de 50 centímetros. Realizamos la conversión y nos da de 0.050 metros. Acá ya convertimos 50 centímetros a metros. Muy bien. El cambio de temperatura, acá como nos da 100 grados en el extremo derecho, 100 grados Celsius, y del lado izquierdo nos dan 0,
100 menos 0 va a ser igual a 100, por lo tanto voy a tener 100 grados Celsius, que es equivalente o igual a 100 grados Kelvin. ¿Acá nos falta algún dato? No, muy bien. Si se dan cuenta, en este ejemplo no nos dan tiempo, por lo tanto vamos a omitir el tiempo y podemos quitarlo de nuestra ecuación. Muy bien, acá lo vamos a tener, les voy a mostrar, vamos a copiar nuestra tabla para ver nuestro dato de nuestra conductividad o el valor de nuestro coeficiente según el material, y nos dicen que es un bloque de cobre, por lo tanto, busco cobre y es igual a 385 watts dividido los metros por Kelvin. Muy bien, seguimos acá. Perdón, esto no son metros, es masa, disculpen. Voy a copiar mi ecuación. Si se dan cuenta, lo único que ya no tengo acá es el tiempo, porque no lo vamos a utilizar. Según nuestro problema, no tenemos el tiempo. Sustituyo los datos. Voy a tener de esta manera. Nuestro valor en, vamos a, de calor sería Q igual, que acá como nos habla de... ¿Cuál es la rapidez del flujo del calor? Entonces acá vemos el calor, por lo tanto utilizamos Q. Q es igual a K. K tiene un valor de 385 watts dividido M por Kelvin. Que M sería la masa por Kelvin, multiplicado por el área, que sería 0.002 metros al cuadrado, multiplicado por el cambio de temperatura, que es 100 Kelvin, y todo eso dividido ¿qué? ¿Cuál sería nuestra longitud? 0.050 metros. Muy bien, acá voy a agregar el 2 de metro cuadrado. Acá está. ¿Qué resultado nos da? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos, o se borró lo que teníamos? Se borró, señor. Disculpe. Es que se anda poniendo loca mi computadora. Bueno, acá lo tenemos. Vean, ahorita me apareció. Muy bien, acá lo tenemos. 380 watts dividido masa por Kelvin, multiplicado por 0.02 metros al cuadrado, multiplicado por 100 Kelvin, dividido 0.0. Ay, aquí me faltó un cero, disculpe. Vamos a tacharlo. Acá no es 0. Acá es 0.050 metros. Muy bien. Realicen esta operación, por favor, y me dan el resultado. Vamos a ver que en Q es igual a cuánto. ¿Alguien que ya tenga el resultado, por favor? Señor, a mí me dio 1540. ¿Cuál sería nuestra dimensional? Watts. Ahorita les explico por qué. ¿Alguien que le haya dado un resultado distinto? Señor, solo una duda. Dígame. Los 0.002 metros al cuadrado, ¿hay que elevarlos al cuadrado o no? No. Solo es nuestra dimensional. Ah, bueno, gracias, señor. Muy bien. ¿Alguien que le haya dado un resultado distinto?
Muy bien. A mí me dio este resultado. Por favor, verifiquen los dos. ¿Cuál de los dos resultados es correcto? Le toman una fotografía y me lo envían por la plataforma. Esta es la tarea de la semana número 3 del tercer bimestre. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir al WhatsApp. Y hasta aquí quedó la clase del día de hoy.